Buenas amigos, ¿cómo están? Si recuerdan, en el video anterior les mostré cómo utilizar el disco para cortar concreto de Gafor, un disco segmentado, y como les dije, estuvimos pelando esta pared para poder sacar los ladrillos lo más entero posible. Pelamos de este lado y del otro lado de la pared. Lo que les quería explicar ahora es cómo desprender los ladrillos de las uniones, ¿no? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Con el cortafierro, ¿lo tienen suave? Bueno, vamos a ir a este extremo del ladrillo. Un golpecito seco acá. Vamos un poquito en el medio. Otro golpecito seco. Noten que agarro de acá la masa para no dar un golpe tan intenso. Entonces vamos un poquito por acá, otro poquito por acá y otro poquito ahí. Y después, en la parte superior, en la unión del ladrillo, donde está el revoque, también de un lado hacia el otro, de un lado hacia el otro. Y ahora lo que vamos a hacer es, nos volvemos a poner un extremo, vamos a inclinar el cortafierro y vamos a hacer este tipo de palanquita. Un golpecito ahí, otro ahí en el medio y uno un poquito hacia arriba. De nuevo, nos movemos de lugar, uno ahí, uno en el medio, otro hacia arriba. De nuevo, otro ahí, otro hacia arriba. Acá lo mismo. Así, ahí, ahí y ahí. ¿Ven? Es lo que quería lograr esto. Esto. Sacar lo más entero posible el ladrillo. Y ahora lo único que tenemos que hacer es sacarle esta parte del revoque. Acá y acá. Y nada, lo pueden reutilizar, gente. Así que nada, gente, quería aprovechar esta oportunidad que sigo sacando la pared para poder agrandar el taller. Y nada, si nunca probaste cómo despegar un ladrillo, es así de fácil, gente. Nos vemos en el próximo video.